Oye, papá, me quedaré un rato más en la compañía. Está bien. Yo iré por unos documentos. Nos vemos. ¿Doigo? Saika. ¿Todo está bien contigo, querida? Sí, Saika. Muchas gracias por todo. Es que ha sido de mucha ayuda para mí. Ay, pero ¿qué fue lo que yo hice? En verdad, te lo agradezco, Saika. Nuestra puerta siempre estará abierta. Pero por supuesto, no nos gustaría causarte otro problema. Saika, ¿Osgur está aquí en la compañía? Así es, Osgur está aquí. Está bien, nos vemos luego. Nos vemos. Saika, si tú quieres, puedo llevarte a casa. Es decir, solo si no hay problema. Me encantaría, señor. Está bien, hagámoslo. Tenemos que duplicar la producción de la próxima semana. Por supuesto. Y que esto sea de todos los productores. No, no habrá crédito. Necesitamos que el pago sea en efectivo. Y se les otorgará un descuento. Necesitamos el efectivo. Está bien. Sí, quedo pendiente. Bienvenida, Doigu. Muchas gracias. Oye, ¿qué sucede? Al parecer necesitas dinero. Yo no, sino Masit. Está intentando generar efectivo como estrategia. Él quiere arriesgarse. Yo iba a preguntarte si hoy tú y yo podríamos beber café en otro lugar. ¿Podrías solo concederme este día? Aún tengo algunos asuntos que resolver aquí. Y esta noche estaré con Masit. Él y yo hablaremos sobre el trabajo, ya que nuestro tiempo en la compañía no nos es suficiente. Al parecer, los dos necesitamos trabajar arduamente. Trabajo como un loco. Y tú lo ves, él hace lo mismo. Comprendo. Bueno, será mejor que ya me vaya. Oye, Doigu, ¿te molestaste? No, ahora no. Pero creo que pronto comenzaré a molestarme. En serio, te lo compensaré. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego, Doigu. Obtuvimos más ingresos, pero esto no es suficiente para resolver la situación. Las deudas me están deprimiendo, pero hay un interés. ¿Qué más podemos hacer? No creo que estemos en la situación adecuada para solicitar préstamos. No es posible. Por lo menos en los próximos 6 meses. ¿No tenemos otra alternativa? Si logramos deshacernos de los intereses, podríamos relajarnos. Y para eso necesitamos efectivo. Osgur está en eso. Pero aún falta bastante. Y yo tengo una solución. Vender la finca. No es una mala idea. No, jamás. Madre, te prometo que la compraremos de nuevo. Sí, está bien. Ustedes saben qué hacer. ¿Qué sucede, Arkaoglu? ¿Entonces sí venderás la finca? Así es. Ya está a la venta. ¿Neriman? Hoy no te ves bien. No, estoy bien. No soporto verte así. ¿Ibas a decirme algo sin así? Ah, así es. ¿Crees que podríamos hablar un momento? Tengo que irme a casa. Mejor hablamos mañana, ¿sí? Por favor, no tardaré mucho tiempo. Ajá.
Buenas noches, señor Selim. Gracias por traerme. Que descanses. Vaya, 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 vaya. Veo que se está retirando de los negocios que verdaderamente importan, señorita Saika. ¿Qué sucede, cariño? ¿Acaso me estás siguiendo? Es pura curiosidad. Pero recuerda que la curiosidad mató al gato, Sihan. Me encanta cuando dices la verdad y no escondes lo que eres. ¿Qué es lo que te trae de ese auto lujoso, Saika? ¿Ah? Tal vez quieres que tu final no sea como el mío. Y sí, en efecto, yo no soy quien para decírtelo. Pero tal vez buscas algo. Quiero que sepas que tu salario ni siquiera puede pagar las luces delanteras de ese auto, Saika. Y no sé qué intentas, pero sé que buscas algo con la persona que está adentro. Escucha bien, te va a ir muy mal. ¿Entendiste? Está bien. Nos veremos entonces. Gracias por su ayuda. Jamás olvidaré este favor. Faiz, ¿pero qué estás haciendo? No sé con quién estabas hablando, pero creo que ya es suficiente. En serio, estoy preocupada por Nerimán y por todos nosotros, y tú no haces nada. Gracias por el café, Gulter. Dime por qué retiraste todo tu dinero del banco. ¿Estás pensando ir y llevarte a Nerimán contigo? Ahora no. Todo lo sabrás a su tiempo. Nerimán es para ti. ¿Qué es? Aunque es un poco tarde, es por tu cumpleaños. Si nací, creo que sería mejor si no lo aceptara, porque no quiero nada que me recuerde a este último cumpleaños. Lo sé. Y por eso preparé todo esto. Por favor, no estés enfadada. Anda, ábrelo. Tal vez te parezca divertido. Lo voy a romper. Sí, hazlo. Míranos, qué divertidos estábamos. Éramos felices. Ahora levántalo. Es verdad, éramos muy felices. Pero ahora eso está muy lejos. ¿Por qué? Tal vez no sea como tú crees. Ya debo irme. Nerimán. Feliz cumpleaños. De verdad. Contéstame. Acabo de recordarlo. ¿Dónde conseguiste el dinero para comprar eso? Embre no pagó, señora. No se preocupe. Yo tenía dinero.
¿Con qué era tu dinero? Sí, y entonces dime, ¿dónde obtuviste ese dinero? ¿Tú? Eres una maldita ladrona, ¿cierto? Tengo una ladrona viviendo aquí, ¿eh? ¡Ladrona! ¡Ay, qué sinvergüenza eres! ¡Esto ya llegó a su límite! ¿Qué sucede? Y encontré a la persona que robó mi dinero. ¡Ella lo robó! ¿Cree que le robé? ¿Cuál ladrona? ¿Qué dices? Escúchame. Vendí todo mi oro y guardé el dinero en la estatua que está en la sala de estar. Pero ya no está. Ya lo busqué por todos lados, pero parece que Ashley lo robó. ¿Ashley? No lo robé, Emre. Jamás haría algo así. Yo no lo hice. Si fuera verdad, dime cómo compraste todo esto. Ya, Kader. En verdad estás enloqueciendo. Ella fue de compras con su esposo y lo compró. ¿Eso qué tiene de raro? Emre lo compró. Ismael, pregúntale a tu hijo. ¿Quién pagó todo esto? Yo olvidé mi billetera aquí en casa. Ashley llevaba dinero y lo compramos con eso. Ese es mi dinero. ¡Compraste eso con lo que era mío! ¿Eres estúpido? ¿Acaso esta mujer trabaja? Me robó mi dinero y dice que es suyo. ¿No te das cuenta de que es una ladrona? ¿No tiene otra forma de conseguirlo? ¡Ese dinero es mío! ¡No puedo creer que me haya robado! ¿Ah? Emre, te juro que no lo robé. Yo jamás vi ese dinero. Entonces, ¿cómo lo conseguiste? ¿Eh? ¡Respóndeme! ¡Es mi dinero! ¡Ya te lo dije! ¿Ya lo ves? ¡Ella está mintiendo! ¿Cómo es posible que esto no te dé vergüenza? ¡No hagas eso, Emre! ¡Está embarazada! Siempre quieres justificarla porque está embarazada, pero es una ladrona. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡No puedo creerlo! ¡No lo hagas, hijo! ¡No es correcto! ¡Yo no lo tomé! ¿Cómo sigues negándolo? ¡Ay, eres una ladrona y además una sinvergüenza! Kader, no hagas esto. Ya es suficiente. ¡Ay, ya déjame, Ismael! ¡Ojalá que Dios te castigue! ¡Yo no lo tomé! Ay, Nezahat, quise cerrar la boca, pero no pude hacerlo. Escucha, en realidad no me gusta la idea de que vivas en la misma casa que la madre de Asim, y lo sabes. Hablen y consigan una casa para ustedes. ¿Acaso serás la mucama de su madre, Nezahat? Ustedes tienen que tener algunos días para disfrutar a solas. Y no es correcto que su madre viva con ustedes. Ahora piensas que es correcto, pero pronto te darás cuenta de que no es verdad. La mejor suegra es la que más lejos está. Me parece que cuando Sinasi se case no le dirás lo mismo. ¿O qué? ¿Acaso me equivoco? Claro que no. Yo amo a mi hijo. Y busco que esté bien precisamente porque lo amo. Señora Sultana, esto es diferente. Todo lo que creía era falso. Desde que Kader ha hecho sufrir a Ashley, lo supe. Espero que Dios no permita que mis hijos sigan siendo maltratados. Tú tienes que hablar con Asim, hija. Lo hablaré. Sí, lo haré. Mi querida hija hermosa, te quiero mucho. Ese debe ser Sinasi. Esto no es novedad. Al parecer no quiere buscar las llaves en su bolsillo. Te dejo eso ahí, madre. Ajá. ¿Hola? Señora Suman, buenas noches.
No, su vestido está casi listo y créame, está quedando hermoso. Por supuesto que estará terminado a tiempo, así que usted no se preocupe. Sí, claro que sí, se lo entregaré en la mañana. Sí, igualmente. Ruya, pensé que era Sinasi. Bienvenida, cariño. Muchas gracias. Vine a ver a Sinasi, pero ya que Nezahat insistió, me quedaré unos minutos a conversar. Está bien, mi niña. Sinasi aún no ha llegado. Desde que se fue a la escuela, no hemos recibido su llamada. No sabemos dónde está, pero Nezahat, llámala. Nezahat, no lo llames. Yo ya lo intenté, pero su teléfono está apagado. Olvidó esto en la escuela y pensé que tal vez lo necesitaría. Es por eso que vine a entregárselo. Por favor, ¿se lo puede dar? Debo irme. Pero, ¿cómo es posible que te marches tan pronto, querida? Por favor, entra con esa hat. Yo tengo algunos asuntos que atender, pero al menos bebe una taza de té. Anda. Sinasi ya no debe tardar en llegar, Ruya. Sentémonos en la sala de estar. Anda. Trabajas mucho. Es verdad. Me pregunto por qué ahora tanta ambición. Es el deseo de ganar, madre. Estoy intentando que la compañía funcione. ¿No es eso lo que querías? Pero debes tranquilizarte. Que descanses, madre. Que descanses, hijo. Te comprometiste y perdiste el juego. Aléjate y sal de nuestras vidas. Siempre quise ver a toda la familia reunida. Sé que hemos tenido algunos problemas, pero no busquemos la solución en otro lado. Tenemos que superar nuestros problemas. Ya no somos unas niñas, papá. Al menos yo no lo soy. Me está insultando. Solo estoy bromeando, Doigu. Parece que estás sensible. Chicas, por favor. ¿Está bien? Soy madura como para resolver mis problemas con ella. Los resolveremos. Genial. Me parece bien. Señora, por favor, ¿puede venir a la cocina? Sí, ya voy. Te encanta juzgarme, ¿no es cierto, Doigu? Pero esta vez te equivocaste. Masit y yo estamos mejor que nunca. Mis deseos se cumplieron. Masit se alejará de Neriman. Lo verás muy pronto. Siempre supe que Neriman y él no podrían estar juntos. Fui tan persistente solo por esa razón. Y era cierto. ¿Tú por qué estás tan segura? Ya no seas ingenua. Por favor, intenta observar más de cerca, Masit. ¿Crees que actúa como si estuviera pensando en Neriman? Te lo agradezco, Doigu. Pero desde ahora ya no quiero más sorpresas. Se acabó. ¿Se acabó? Así es. Pelin estaba triste por lo que sucedió, de quedarte en casa de Neriman. Masit, ¿qué intentas decirme? No entiendo. Lo que intento decir es que no te quedes con Neriman. Hiciste que ambas familias se alteraran. Y quiero pedirte que no vuelvas a hacerlo. Masit aceptó que se equivocó.
Se lo dijo a Nerimán y ahora ya sabe que lo de Masid fue un error. Un brillante futuro nos espera. Quiero que te quede clara una sola cosa. Masid y yo seremos felices. Me da gusto por ustedes. No sería feliz con la infelicidad de los demás, no soy así. Pero tengo que confesarte que me aterró demasiado pensar que ambas serían muy infelices debido a lo obstinadas que son. Yo ya gané, Duygu. Ya no habrá infelicidad. Buen provecho. Yo no comeré. ¿Cómo es posible? ¿Y tampoco quisiste desayunar? Comí un poco en la escuela. Estoy muy cansada. Me iré a dormir. ¡Nerimán! Yo también comí en el trabajo. ¿Saika? Buen provecho. Ya déjalas, Gulter. Está bien. Saika dijo que ya había comido en la compañía, lo comprendo. Pero Nerimán ni siquiera desayunó. Ella no está bien y me preocupa mucho que pueda desmayarse. Falta poco. ¿Y para qué falta poco? ¿Qué estás tramando, hermano? ¿Podrías decirme qué es lo que pasa? Me provocas mucha curiosidad. Anda, comamos o se enfriará. Uf, uf. ¿Qué sucede, amigo? Pues lo de siempre. Qué bueno. ¿Puedes conectar el cargador? Bien. A ver, dámelo. ¿Qué sucede? Dime por qué estás feliz para que también me alegre. Es que le di un regalo a Nerimán. Tú estás más entusiasmado que ella. Te lo contaré todo, amigo. Nerimán y Masid terminaron su relación. Ese asunto terminó. Nerimán está triste por eso, pero yo estoy ahí. Debiste ver la cara de Masid, amigo. Se veía tan perdido. Esto era justo lo que yo estaba esperando. No es tu asunto. ¿Por qué te interesa si la relación de Masid y Nerimán terminó sin así? Nerimán ha sido mi amiga por años. Masid no es para ella. Ella se merece algo mejor. ¿Es todo? Sinasi, canta una canción. No quiero. Una de las más emotivas que conozcas, amigo. ¿Por qué? ¿Acaso estás deprimido? Así es. Es por Saika. Esa mujer es como el cáncer. Ya no puedo estar cerca de ella. Pero tampoco me puedo alejar. Pásame eso. Creo que es tu madre. ¿Qué pasa? Sinasi, ya es tarde. ¿En dónde estás? Tienes que venir. Mira, Ruya está aquí. Y te está esperando en la sala. Ven, hijo. Me avergüenzas, en serio. No te demores, Sinasi. Está bien, ya voy. ¿Qué sucede? Ruya está en la casa. Y parece que no se irá. Sinasi, mira. No digas una sola palabra. Por favor, hija, no te atrevas. El cargador, anda. Te veo luego. Sí, nos vemos. Estoy preocupada por Masid, Kerim. Ya deja a ese chico en paz. Está trabajando para su familia. Estoy muy orgulloso. No.
Creo que sucede algo más. Me preocupa. La crisis de la compañía lo afectó mucho. No es fácil. Hemos estado a punto de perder todo. Tienes razón. Pero todo ha terminado. No del todo, pero así será. Kerim, el hombre que estuvo hoy en la compañía, el que te visitó, ¿quién es? Ya te lo había dicho. Él pertenece a una empresa de productores. Es que me parece que no te agradó mucho su visita. Bueno, sabes bien que no me gusta perder el tiempo con personas como él. Y la secretaria lo dejó pasar. Ay, Neriman, ya. Veo que estás muy deprimida. Pero tranquila, no eres a la primer mujer que un hombre engaña en este mundo. Saika, en este momento no puedo soportarte. Ah, entonces te autocompadecerás. Saika, ¿no te diste cuenta que tuviste algo de culpa por lo que sucedió? Ajá, ¿yo tuve la culpa? Ay, claro que sí. Creo que es mejor que busques a alguien más a quien poder culpar. Porque no, conmigo no lo harás. Además, creo que deberías abrir un poco más los ojos y poder ver las cosas. Sobre tu pregunta, yo no soy la culpable. No lo creo, porque todo lo que está pasando es gracias a ti. Ya vine. ¡Ah! Llegó tu mejor amiga. Ahora pueden lamentarse juntas por todo. ¿Qué dice esta mujer? Ay, no le des importancia. Cariño, te ves muy pálida. Incluso pareces un fantasma. ¿Qué sucede, Neriman? No lo sé, Farilla. No quiero hacer nada que me canse mucho. Siento un dolor muy fuerte. ¿Qué es lo que intentas? ¿Quieres castigarte por lo sucedido? ¿Crees que debería dormir? Asimi y tú hacen una hermosa pareja. Es obvio que él en verdad te ama. Así es. Y yo siento lo mismo por él. Entonces no te preocupes por nada. Todo va a estar bien. Dime, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo van las cosas con Shinazi? Yo, en realidad, no sé qué pasa. A veces se interesa en mí, pero la mayoría del tiempo no lo hace. He notado que él ha estado de muy buen humor. Pero, para ser honesta, no lo entiendo. ¿Él ya volvió a besarte? No. Buenas noches. Bienvenido, fugitivo. ¿Dónde te metiste? Ru ya ha estado esperándote. Sí, perdón. ¿Llevas mucho esperando? Oye, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Sucedió algo? Ah, en realidad no es importante. Olvidaste estos documentos en la escuela y solo quería entregártelos. Mientras esperaba, platicábamos. Gracias. No debiste molestarte. Regresaría por ellos. Tengo que irme. Nos vemos luego. Nos vemos. Vuelve pronto. Gracias. ¿Quieres que te acompañe al auto? No. En verdad, no es necesario. Me estacioné enfrente de la casa. Nos vemos. Nos vemos.
¿Neriman aún no despierta? Ella ya no debe tardar. ¿Neriman? ¿Y ahora dónde vas? Voy a la escuela. Necesito estudiar. Hace mucho que no lo hago. Es por eso que quiero llegar más temprano. Está bien, solo come tu desayuno y puedes irte. No, no tengo apetito. Comeré algo más tarde en la escuela, ¿sí? Claro que no. Te voy a hacer un emparedado justo ahora y así te lo puedes comer en el camino. No es necesario, tía. Neriman. Llévatelo, necesitas comer. Es hora de ir a trabajar. Que tenga un buen provecho. Está bien. Que tengas un buen día, hija. Buenos días, señor Masit. Buenos días, Burku. Esperaré a todos los gerentes en la sala de juntas. Muy bien, señor. E infórmale a Pelín. Está bien. Sí, ya escuché. Haré una reunión. Quiero que estés presente. Estaré ahí a tiempo. Genial. Dime cuando esté listo. Claro, señor Masit. ¿Te quedarás ahí acostada? Es el colmo de no hacer nada. Ay, ya no hay vasos limpios, no lo puedo creer. Aquí estaba mi dinero. ¿Hermano? ¿Esto qué es? Quiero que todos estemos durante la cena, Walter. Debo decirles algo. ¿Sabes dónde están mis lentes? No, Faiz, no los he visto.
Pero dime, ¿vas a salir? Hoy, cuando Neriman llegue, lo sabrás al mismo tiempo que todos. Señor Masit, yo... Sal de aquí, Saika. Señor Masit, tiene que escucharme. Neriman está muy grave. Ella ni siquiera quiere comer, en verdad, parece un alma en pena. No sé qué sucedió, pero Neriman está empeorando. Creo que podría tener graves consecuencias. Neriman no sabe cómo manejar esta situación y ella está sufriendo. Señor Masit, tal vez usted pueda ayudarla. ¿Entonces no tienes clases? Sí, los niños llegarán muy pronto. Sin así, Neriman pidió la mañana, así que llegará un poco tarde. Eso te lo hubiera dicho antes. Sabes que no habrá nadie que la pueda suplir. Está bien, yo me encargaré. Ahora tenemos que apoyar a Neriman. Ella nos necesita más que nunca. Acaba de terminar su relación. Entonces dile que puede venir cuando se sienta más tranquila. Ay, eso le va a ayudar bastante. Muchas gracias. Espero que le ayude. Sinasi, ¿no crees que esto de Neriman podría causarte problemas? No. Neriman es parte del personal. Y tenemos que apoyarnos unos a otros. Además, es mi amiga. Y sé que ahora, más que nunca, necesita de mi ayuda. En realidad, me da curiosidad saber por qué has tenido esa sonrisa en tu rostro por tantos días. La verdad, no creo que la razón de eso sea que Neriman rompió su relación con Masito, ¿sí? Ahora lo comprendo. Es decir, como dices, Neriman es solo tu amiga, ¿no? Y parte de esta escuela. Sí, lo es. ¿Cómo es posible que su tristeza te llene de felicidad? Lo lamento, pero ya no sé lo que digo.